Hola, buenas. Hoy día en la revisión del artículo semanal de la unidad vamos a hablar acerca de la resonancia nuclear magnética y el aporte en el diagnóstico de endometriosis. Vamos a revisar un artículo que se publicó en el año 2020 en la revista Human Reproduction que habla al final de la clasificación de la endometriosis mediante el uso de resonancia nuclear magnética y su impacto en la descripción y en el tratamiento quirúrgico. Bueno, la endometriosis profunda se define como una infiltración de las estructuras anatómicas y órganos por el tejido endometrial, el cual está compuesto por glándulas y estroma. Este grado de infiltración tiene que ser más de 5 milímetros por debajo de la superficie peritoneal para hablar de endometriosis profunda. Como sabemos, la característica principal va a ser la presencia de dolor pélvico crónico y muchas veces acompaña de infertilidad. Sabemos que es una cirugía compleja y que puede presentar diferentes complicaciones, entre ellas la fístula vaginal, que va desde el recto vaginal, fésico vaginal, uretero vaginal o, en otros casos, como la tonía vesical, dentro de otras complicaciones. La resonancia nuclear magnética aparece como una herramienta útil para describir las diferentes ubicaciones de la endometriosis profunda. Hablando de porcentaje, con una sensibilidad de un 83% y una especificidad que va hasta el 90%. Por otro lado, se ha visto que hay una alta concordancia entre observadores e intraobservadores para la mayoría de las ubicaciones, y existe un cierto grado de discordancia para la endometriosis profunda. Cuando esta está ubicada en relación al ligamento uterosacro. A partir de la resonancia nuclear magnética, aparece un concepto de endometriosis lateral, la cual incluye el parametrio y la pared pélvica. No hay datos específicos sobre el valor de este diagnóstico de endometriosis lateral con el uso de la ecografía transvaginal o con el escáner. Se ha visto que la endometrosis lateral se correlaciona con una cirugía más compleja y con una mayor tasa de complicaciones. Se asocia con daño del uréter y del nervio hipogástrico. Actualmente existen pocas clasificaciones de imágenes disponibles para predecir la extensión de la endometrosis profunda para ayudar a la evaluación preparatoria y los resultados quirúrgicos futuros. El objetivo sería proporcionar al paciente la mayor información sobre el riesgo que pudiese tener su cirugía. Existe la clasificación de Encian, que está basada en la resonancia nuclear magnética y que tiene una buena correlación con las localizaciones histopatológicas. Sin embargo, esta no describe la endometriosis lateral. Actualmente, no hay un consenso sobre cómo clasificar la endometriosis para predecir las complicaciones de la cirugía y resultados en la fertilidad. Es por eso que los objetivos de este trabajo son validar externamente el rendimiento y la reproducibilidad de la clasificación del 100 basada en la resonancia nuclear magnética. 2. Desarrollar una clasificación de resonancia nuclear magnética que incluya las ubicaciones laterales de endometriosis. Y en tercer lugar, evaluar la capacidad de la clasificación de la resonancia nuclear magnética para predecir complicaciones después de una cirugía por endometriosis profunda. Se evaluaron en este trabajo retrospectivamente imágenes para identificar a mujeres que se sometieron a una cirugía por sospecha de endometriosis y que además tenían resonancia nuclear magnética pélvica, obteniendo un N. De 150 pacientes. Las características de la población eh, iban a una edad promedio de 34,5 años, mujer entre 20 y, 50 y, entre 20 y 52 años, y un intervalo entre que se realizó la resonancia y una cirugía que fue de 3,9 meses. Los síntomas que presentaban las pacientes son los característicos de endometriosis, como el dolor pélvico crónico, la dismenorrea, dispareunia y infertilidad. Se registraron diferentes elementos al momento de analizar las imágenes. La presencia y el tamaño de endometriomas, la presencia de endometriosis profunda posterior en el torus otureno y en el ligamento uterosacro la presencia de endometriosis profunda en el recto, en el colon, en el parametrio, en la fascia visceral, en la pared pélvica, en la vejiga, en los ligamentos redondos y en el tabique recto-vaginal. Y se consideraron otras localizaciones de endometriosis profunda, como la pared del útero, el pliegue vesicuterino, la pared abdominal y el compromiso intestinal. Se categorizaron las pacientes según la clasificación de Cian que le había comentado, la cual divide al reto peritoneo en tres compartimientos. El compartimento A, que va a estar compuesto por el tabique recto vaginal y la vagina. El compartimento B, que va a estar dado por el ligamento útero sacro. Y el ligamento C, que se va a componer por el recto y el colon sigmoide. Se describen tres grados de gravedad en cada compartimento, que van del grado 1 al grado 3. El grado 1 corresponde a una invasión de menos de un centímetro, el grado 2 una invasión entre 1 y 3 centímetros y el grado 3 una invasión más de 3 centímetros. Por lo tanto, cada compartimiento puede tener un grado de invasión 1, 2 o 3. Finalmente, se calificaron la gravedad de la endometriosis profunda en cada paciente, pero utilizando una nueva eh, segmentación radiológica de la pelvis basada en la resonancia nuclear magnética según una clasificación descrita por el doctor Chantera, que se denominó índice de endometriosis pélvica profunda, la cual divide a la pelvis en nueve compartimentos según la descripción anatómica. En esta imagen tenemos cómo se divide al final a la pelvis según esta clasificación, donde tenemos nueve compartimentos, tres centrales y seis laterales. En los centrales van a estar los principales órganos de la pelvis como son la vejiga, el útero, el cervix, la vagina, el recto y el colon sigmoide y hacia el lateral el parametro, los ligamentos uterosacros, los ligamentos redondos y, y van a tener un tercer o un mayor importancia cuando las estructuras comprometidas eran más hacia el lateral, es decir, el ligamento, perdón, los vasos hipogásticos o los vasos ilíacos. Por lo tanto, en este índice se presentan dos líneas horizontales que dividen a la pelvis en un plano anteroposterior, entre la vejiga y el útero y entre el útero y el recto simoide, y las líneas verticales que corresponden a la fascia visceral que divide la pelvis en un plano transversal. Un punto es asignado por lesión de endometriosis profunda, cualquiera sea el tamaño, por cada compartimiento ocupado. Se va a asignar un punto adicional cuando se detecta una lesión de endometriosis que va más allá de la fascia parietal en el compartimiento lateral. La extensión de la enfermedad es en función a cuántos compartimentos están involucrados y no depende del tamaño. Por lo tanto, una endometriosis leve va a ser aquella que tiene menos de dos compartimentos involucrados. Una enfermedad moderada va a ser entre 3 y 4 compartimentos y una enfermedad grave más de 5 compartimentos. ¿Qué se hizo en la cirugía por la poroscopia? Principalmente histerectomía, colpectomías parciales, resecciones discoidales y otras intervenciones a nivel del colon de las pacientes. ¿Qué se obtuvieron de los datos quirúrgicos y patológicos? El 33% de las pacientes tenían endometriomas. Por otro lado, se vio que el principal compromiso de endometriosis profunda era en el compartimento posterior con un 98%, menos en el compartimento anterior en un 24%, y el compartimento lateral estaba comprometido por endometriosis profunda en un 52%. La endometriosis colorectal se evaluó en un 34,6% y se evidenciaron múltiples lesiones en un 11,3% de las pacientes. El tiempo quirúrgico promedio fue de 116,44 minutos y el promedio de días hospitalizados fue de 4,9 días. La tasa global de las complicaciones postoperatorias fue de un 35,3%. Y 21 pacientes, o sea un 14%, tenían una disfunción miccional de nuevo un mes después de la primera visita posoperatoria. Vamos a evaluar el rendimiento y reproducibilidad de la resonancia nuclear magnética al compararlo entre un lector avanzado y un lector principalmente, las cuales la diferencia era mínima. En un 97,3% en un lector avanzado y un lector principiante junior en un 96,7%. O sea, no había diferencia. En esta tabla vemos donde la principal deficiencia de esta clasificación de enciende se vio al evaluar el torus uterino y el ligamento uterosacro, o sea, el compartimiento B, donde la experiencia del operador senior era mucho más específica para poder detectar lesiones en ese compartimento. Siguiendo con lo mismo, en relación a la precisión y reproducibilidad de la clasificación de Cian, lo que habíamos comentado es una concordancia entre los lectores, a pesar de su experiencia, tanto para las ubicaciones recto y las localizaciones vaginales, siendo deficiente para el toro uterino y el ligamento uterosacro. La concordancia entre la cirugía y la clasificación de Cian para las lesiones A, fue de un 78,7%. Las lesiones B fue mucho más baja en un 34,7%. Y las lesiones C de un 82,7%. Por otro lado se evaluó la precisión y reproducibilidad del IEPP que era el índice de endometriosis pélvica profunda donde las pacientes se calificaron en... Eh, en un 45,3% con endometriosis profunda leve, o sea, tenían dos compartimentos. Un 30% tenían una endometriosis profunda moderada, o sea, tres o cuatro compartimentos comprometidos. Y cinco más compartimentos en un 24,7%. Cinco pacientes no se detectó endometriosis profunda en la resonancia nuclear magnética, o sea, no habían compartimentos involucrados. Después. La extensión de la endometriosis profunda se correlacionó con la presencia de una afectación pélvica lateral en un 20,100% en las pacientes con endometriosis profunda leve, o sea, menos de dos compartimentos, en un 82,2% en las endometriosis profundas moderadas y en casi en un 100% en las pacientes con cinco más compartimentos, o sea, la endometriosis profunda severa. En esta tabla se describe al final la misma idea, donde la presencia de lesiones laterales era presente casi en el 100% en las pacientes con una endometriosis profunda severa. Ahora, al evaluar el compromiso pélvico lateral pero bilateral, estuvo presente en un 22,2% en las pacientes con endometriosis profunda moderada y en un 81,1% en las pacientes con endometriosis profunda severa. La concordancia fue significativa entre los lectores senior y junior con respecto al número de compartimentos con endometriosis profunda. Ahora evaluaremos la predicción, el tiempo operatorio, la estancia hospitalaria y las complicaciones en relación a las clasificaciones. En relación al tiempo quirúrgico y la clasificación de Encian, se vio que había una eh, estadística significativa en relación a los tiempos al comparar el grupo A2 en comparación con el grupo A0. O sea, pacientes con un grado de invasión más grande tenían obviamente mayor tiempo quirúrgico versus pacientes con lesiones menos eh, agresivas. No se encontraron diferencias entre los grupos A2 a 1 y entre los grupos a 1 y a 0 lo mismo pasa con el grupo de pacientes del compartimiento b donde a mayor invasión mayor tiempo quirúrgico y las pacientes del compartimiento c se vio un tiempo quirúrgico más largo en el grupo c3 en comparación al grupo c2 y lo mismo en el grupo c2 versus el grupo c 0 este compartimiento recordemos que es el colon junto con el recto. Se asocia a mayor tiempo quirúrgico. Ahora al compararlo con el IEPP, o sea el índice de endometriosis pélvica profunda que evalúa los compromisos eh, pélvicos laterales, se vio que el tiempo operatorio fue significativamente más alto a medida de mayor compromiso o agresividad de la endometriosis. Con un tiempo operatorio de casi... 190 minutos para la endometriosis profunda severa versus la endometriosis profunda leve, que no era más allá de 90 minutos. Ahora, al comparar los días hospitalizados, siguiendo con la misma lógica, a mayor eh, compromiso o agresividad o invasión de los diferentes compartimientos, mayor días hospitalarios los cuales eran principalmente en relación al, al compartimiento B y C de la clasificación de 100, llegando a casi 6 a 8 días en promedio. Por otro lado, al compararlo con el IEPP, los días hospitalarios fue significativamente mayores en las pacientes con endometriosis profunda más grave con eh, días que iban en su máximo hasta 7 días en las pacientes con endometriosis profunda severa versus menos de 3 días en las pacientes con endometriosis profunda leve. Las complicaciones posquirúrgicas. Las pacientes que se evaluaron con la clasificación de CIAN con un compromiso vaginal van a tener 6 a 7 veces más probabilidades de tener complicaciones que las pacientes sin compromiso vaginal. No habían diferencias significativas en las tasas de complicaciones relacionadas con el compartimiento B. Las pacientes con endometriosis recto o sea, con compromiso del compartimiento C, tienen 3 veces más probabilidades de complicaciones que las pacientes sin enfermedad en este compartimiento. Las, o sea, más complicaciones se veían al final a mayor grado de invasión. O sea, un grado C3 tenía más complicaciones que un grado C0. Ahora, al compararlo con el IEPP, las pacientes con endometriosis moderada severa tienen 2,5 veces más complicaciones que la endometriosis leve. Y las pacientes con endometriosis severa tienen tres veces más complicaciones que simplemente la endometriosis leve. Al evaluar la difusión miccional, las pacientes con afectación pélvica lateral tenían más difusión miccional posoperatoria, un 19% que las pacientes sin enfermedad lateral. Y por otro lado, el compromiso parametrial que se evidenciaba la resonancia nuclear magnética también tuvieron una tasa más alta de difusión miccional posoperatoria que las pacientes sin afectación parametrial. Se correlacionó con la presencia de lesiones vaginales y lesiones rectosinmovidas con la clasificación de CIAN, la disfunción miccional. Y según el IEPP, la disfunción miccional posperatoria también se correlacionó con una endometriosis profunda moderada o grave en comparación con la endometriosis profunda leve. En respecto a eh, la discusión, este estudio de pacientes operados por endometriosis profunda es el primero que informa el tiempo operatorio, la estadía hospitalaria y las complicaciones postoperatorias. Y pueden predecirse mediante la resonancia nuclear magnética, porque permiten predecir la disfunción mixtional como una de las complicaciones postoperatorias más frecuentes que pueden llegar hasta un 30% de las pacientes. El problema de la clasificación de Encian es que es menos reproducible y es más compleja que usar que el índice de endometriosis pélvica profunda, ya que la clasificación de Encian la divide en un subgrupo y ese subgrupo se divide en diferentes grados de invasión. El índice de endometriosis pélvica profunda se correlaciona significativamente con el tiempo operatorio, la esteril hospitalaria y las complicaciones postoperatorias y no hay una diferencia entre un. Observador junior y un observador experimentado, a diferencia de la clasificación de CIAN. La clasificación de CIAN es una herramienta de clasificación quirúrgica que da una descripción morfológica precisa de la endometriosis profunda y en este estudio demuestra efectivamente que hay una correlación entre el tiempo quirúrgico, la estadía hospitalaria y las complicaciones. Hay una buena correlación entre los datos histopatológicos y los hallazgos quirúrgicos. Pero, como les comentaba, hay una poca concordancia para el compartimiento B, o sea, en relación al ligamento uterosacro. El IEPP divide la pelvis en nueve compartimentos y este estudio demuestra que esta clasificación es fácil de usar, es reproducible y categoriza a las pacientes en tres niveles de riesgo, con diferencias significativas entre los tres grupos en términos de tiempo operatorio, estadía hospitalaria y complicaciones posoperatorias. Esta clasificación permite definir qué grupos de pacientes se beneficiarían del manejo en un centro terciario con experiencia quirúrgica específica en endometriosis. Y por otro lado, el grado de gravedad en la clasificación se correlaciona fuertemente con la presencia de enfermedad pélvica lateral, la cual, como sabemos, se asocia a mayor eh, tasa de complicaciones postoperatorias, hasta un 76%. Por lo tanto, el índice de endometriosis pélvica profunda tiene dos implicancias. Una para el cirujano, que permite informar mejor al paciente sobre el riesgo de las complicaciones de la cirugía. Y por otro lado, la resonancia nuclear magnética es una herramienta útil que se debe incluir con una descripción de las lesiones ubicadas en las paredes laterales para predecir la complejidad de la cirugía y, en consecuencia, decidir si la paciente se puede derivar incluso a un centro con mayor expertise. La evaluación de la endometriosis y el compromiso lateral mediante la resonancia nuclear magnética es fundamental antes de la cirugía. Los resultados demuestran que hay una alta correlación con latencia de disfunción mixonal posoperatoria, la cual era seis veces mayor en los casos de afectación parametrial o con compromiso lateral. La disfunción mixonal posoperatoria también se correlacionó con una localización rectosimoidea, así como un daño. O compromiso vaginal que iba hasta un 6,8 veces mayor. En este estudio, más vimos que un 14% de las pacientes experimentaron una disfunción miccional posoperatoria ¿Y por qué ocurre esta disfunción ves vesical de nuevo? Más que nada por eh, lesiones que, que se producen en el plexo hipográfico inferior durante la cirugía de endometriosis profunda. Pero la predicción precisa de las complicaciones postoperatorias mediante la clasificación del índice de metrosis profunda pélvica nos ayudaría a seleccionar a las pacientes que se beneficiarían de la degradación a un centro que propondría una cirugía conservadora de nervio y así reducir la incidencia de disfunción miccional. En relación a los días hospitalizados, se demostró que la clasificación de enciani y de IEPP ayudaron a predecir el tiempo operatorio que estaba relacionado con la extensión de la enfermedad y los días de hospitalización. Por otro lado, la afectación lateral por endometriosis eh, representa un factor crítico para la complejidad de la cirugía y la morbilidad perioperatoria. La ecografía transvaginal eh, no puede aportarnos datos en relación a la endometriosis pélvica profunda y obviamente se necesitarían más estudios. La resonancia nuclear magnética no se recomienda sistemáticamente como un método de detección de endometriosis pélvica, pero sí se podría recomendar en el asesoramiento preoperatorio y una estrategia quirúrgica en casos de que sospechamos pacientes con endometriosis profunda moderada o severa. Y como conclusión, la resonancia nuclear magnética se puede utilizar para predecir con precisión complicaciones en el posoperatorio en mujeres con endometriosis profunda. Esto nos puede ayudar a informar bien a nuestros pacientes sobre las complicaciones y riesgos que pueden tener la cirugía y obviamente este trabajo nos impulsa a utilizar nuevos estudios para validar estos prometedores resultados. Muchas gracias.